A continuación vamos a hablar de índices, materias primas y también divisas con Gabriel López, responsable de TX Capital. Bienvenido, Gabriel, ¿qué tal? Buenos días, Lucía, y muchas gracias por tenerme aquí. Gracias a usted por venir. Si le parece, comencemos por jugar en casa, por el IBEX 35, porque le cuesta muchísimo consolidar los 10.000 puntos, hoy además por culpa especialmente de la tibieza de los grandes. ¿Cómo ve a la bolsa, al selectivo, la bolsa española? Bueno, yo lo que sí veo es que todas las grandes casas de análisis están revisando al alza los crecimientos para este año, para el año que viene, de la economía española, y eso se tiene que reflejar tarde o temprano en la valoración del IBEX. Nosotros seguimos pensando que el objetivo a final de año es el 12.000 o por encima de este nivel. Uh-huh. Y la semana pasada en particular Inditex, que publicó resultados, también varias casas publicaron sus puntos de vista revisando la alza, la valoración de Inditex, que es la que más vale en la bolsa, por lo que yo creo que tiene un buen suelo en este nivel. Hay que tener confianza en la economía española. Ya se nota en la calle que hay más actividad, que hay más tráfico, que hay más consumo, y eso se tiene que reflejar tarde o temprano en nuestra bolsa, que se queda un poquito atrás estos días, no sé por qué, tal vez por falta de... porque hay falta de incentivo, pero yo creo que tarde o temprano esto se verá, los fundamentales saldrán a relucir y que llegaremos al 12.000 antes de lo que pensamos. No obstante, esos grandes valores, precisamente, más que vivir del mercado doméstico, viven mucho del exterior. Precisamente hoy comenzaba la sesión penalizando a valores como Santander o como Telefónica por la bajada de rating de Brasil. ¿Cree que puede traer problemas esa bajada de rating o la caída del consumo en China, por ejemplo, que pueden afectar a nuestra bolsa directamente en grandes empresas? Es cierto que la estimación de crecimiento de la economía china era del 7,5 y que se ha revisado a 7 por los últimos datos de confianza que hay en ese país. Pero yo creo que en general los estimados de crecimiento de la economía mundial para este año está entre el 3 y el 3,5%, mejor dicho, que no está variando mucho. Y lo que sí es cierto es lo que está añadiendo mucha volatilidad en los mercados y mucha incertidumbre, es que estamos en máximos de valoración, sobre todo en el mercado americano, y entonces da miedo pagar un precio más alto. Y después tuvimos la semana pasada la Reserva Federal indicando que podrían adelantar la subida de tipos, pero todo esto lo que nos hace pensar es que va a haber un crecimiento mucho estable en el medio y largo plazo. Y lo que sí es cierto es que vamos a seguir teniendo crecimientos de beneficios, y que esto va a seguir creciendo, y que nunca sabes cuál es el buen momento para entrar o para salir. Próximamente estaremos hablando de esto mismo dentro de un año y medio, dos años, y la bolsa estará seguramente alrededor de 12.000 o 14.000. Así que todo nos hace pensar que vamos a seguir con una tendencia positiva y al alza, ¿no? Precisamente quizás por ese miedo a la sobrevaloración, teníamos ayer caídas en el Nasdaq superiores al punto porcentual, dirigidas, bueno, encabezadas por biotecnológicas y tecnología, que precisamente son de los sectores que más han subido en el año. ¿Le sigue viendo potencial a estos sectores en Estados Unidos? Estados Unidos es un país que está creciendo, que va a crecer también a unas tasas importantes, entre el 3 y el 3,5%, que es más o menos lo que se está esperando la Reserva Federal. El sector más sensible de crecimiento es el sector tecnológico. Está cotizando a 30 veces beneficios, la media de valoraciones 17 veces, mejor dicho, que sí que está caro, pero una vez más estamos viendo empresas que están mostrando mucha actividad y mucha innovación, por ejemplo Microsoft, que está anunciando bastantes cambios, Google, Apple también, mejor dicho, que es un sector que está en crecimiento, y aunque la valoración sea en estos momentos un poquito ajustada, vamos a seguir viendo crecimientos, así que no veo... digamos que estamos en un momento un poquito de incertidumbre geopolítico, pero más bien yo creo que se falta un poquito de confianza y un poquito que se consoliden los mercados en estos niveles para coger un nuevo impulso
y romper máximos. Crece Estados Unidos, crece Europa, pero tenemos al eurodólar en 1,38, que no sé si refleja realmente, si ponemos una balanza, el crecimiento de un lado y otro lado del Atlántico. ¿Qué esperan de las divisas del euro y el dólar enfrentados a este par? Bueno, pensamos que esta medida de forward guidance, ¿no?, de que nos van indicando la Reserva Federal por dónde van a ir su estrategia para controlar el crecimiento estable de la economía americana, al final no ha hecho que el euro se dé la vuelta, ¿no? El euro está caro, a 139, a los americanos les interesa esto, a Europa no, y vamos a ver si Draghi va a introducir unas nuevas medidas un poquito para incrementar la masa monetaria aquí en Europa mediante políticas no ortodoxas, como ellos las llaman, para ver si se da la vuelta un poquito el euro, porque no nos conviene a estos precios. Efectivamente, a 1,38 podremos mantener esas perspectivas de crecimiento que se tienen para Europa que usted comentaba. Sí, la verdad es que a pesar de los malos datos que hemos visto en Francia y algunos datos positivos que hemos visto en Alemania, en general se está revisando al alza el crecimiento en Europa. Mejor dicho, que yo creo que no se pone entredicho este crecimiento por esta tasa del eurodólar, que más o menos se va a mantener alrededor del 1,35. Y por los hechos en Ucrania, por las tensiones geopolíticas, tenemos por ejemplo al petróleo subiendo estos días. Tenemos al crude oil justo por debajo de los $100 el barril y al Brent en torno a $106. ¿Qué esperan del petróleo ustedes? La verdad es que está más o menos a donde creíamos que tenía que estar, alrededor del 100, el 107, el Brent. Hay mucha incertidumbre sobre el tema del gas, la deuda que está generando Ucrania y lo que tiene que pagar a Rusia por la importación de gas, que es muy importante. Si los rusos se apretan un poco las tuercas, puesto que están vendiendo el gas con un 30% de descuento, podrían ser malas noticias para Ucrania, y esto podría hacer que las materias primas como el petróleo y el oro pues suban de precio. Por el momento es un precio en que todo el mundo se siente más o menos confortable. El oro es también $313 la onza. ¿Dónde lo situarían ustedes? Hemos visto que hay ciertos países que están comprando oro. Hemos visto que Siria ha estado comprando oro, la India ha estado comprando oro. Es un activo un poquito refugio y que se ha visto un poquito afectado por los buenos datos económicos. Ahora se vuelve a hablar de incertidumbre sobre el tema de la inflación y que siempre hace que el oro suba un poquito de precio. Tal vez suba hasta 1.340, 1.350, pero no mucho más. Pues nos quedamos con esas valoraciones. Gabriel López, responsable de TX Capital, muchas gracias, hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra web estrategiasdeinversión.com.